Estas jornadas van a ofrecer al Gobierno de la Comunidad de Madrid la posibilidad de debatir con ustedes las ambiciosísimas iniciativas que en este campo queremos afrontar en la próxima legislatura, en la que nuestro compromiso seguirá siendo, como lo ha sido en la anterior, trabajar para que la Comunidad de Madrid se sitúe a la vanguardia en la dotación de infraestructuras modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades y a las aspiraciones de los madrileños. Y estas jornadas son, sin duda, para mí, como presidenta de todos los madrileños y en nombre de todos ellos, una oportunidad para reconocer el papel fundamental que han desempeñado y desempeñan hoy los ingenieros de caminos, canales y puertos en la planificación y en la ejecución de las obras de infraestructura. Por eso, creo que es extraordinariamente necesario garantizar que su formación siga guiándose por el principio del rigor, de la excelencia académica, de la exigencia y del esfuerzo en el estudio. Y hoy, por eso, quisiera aprovechar esta oportunidad para renovar mi agradecimiento a su trabajo y a su dedicación. Y también quisiera invitarles a participar en estas jornadas, en la que lo que pretenden estas jornadas es justamente debatir, poner a debate entre los que están más capacitados de todos aquellas infraestructuras que nosotros hemos comprometido, pero que pueden llevarse a cabo de muy diferentes formas, para colaborar con todos nosotros a que estas infraestructuras sean las que requiere una comunidad que se ha situado ya en la vanguardia de toda España. Somos sin ninguna duda el motor económico, social y cultural de España, pero que necesita de este plan de infraestructuras que vamos a afrontar en los próximos 4 años para colocar a Madrid no solamente en el número 1 de España, que ya lo somos, sino entre las regiones más avanzadas de Europa. Muchas gracias por su atención.